Welcome Soledad Romero, who is going to be the moderator of the panel that will follow the film, and Mr. Jacobo Morales, who they will talk about a little bit of what we are going to see right now. And the last thing is that please stay for the panel after the movie is finished. And there is going to be a simultaneous translation. If you need the equipment, we have that. Thank you very much. Buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Puertorriqueños, queremos darles la bienvenida para compartir con nosotros y la delegación al 10º Festival de Cine Habana, New York, aquí en Hunter College. Queremos, antes de comenzar la muestra de la película, hacer una referencia a uno de los actores principales en esta cinta, que se llama Miguel Ángel Suárez, quien acaba de fallecer hace no más una semana. Miguel Ángel, desde su juventud, ha sido actor de teatro, cine y televisión, también cultivó la poesía. Fue un fervoroso defensor de nuestra identidad de pueblo. Abogó por la filiación laboral y los derechos de los artistas del país. Junto a varios poetas, directores de escena y actores, incluida esta servidora, fue uno de los fundadores del grupo de vanguardia teatral Teatro del 60, donde se destacó en su interpretación en The Zoo Story, Historia del Zoológico, de Edward Albee. Nació el 5 de julio de 1939, falleció el 1 de abril de este año en San Juan. A su pedido fue cremado y las cenizas esparcidas ante la tumba de don Pedro Albizu Campos en el cementerio del viejo San Juan, a la orilla del mar, bordeando la comunidad de La Perla. Él escribió unas líneas, voy solamente, ¿verdad?, para que aceleremos. Jacobo también quiere decir unas palabras. Dice: mi patria es mi pueblo, mi cultura es mi bandera. Así se despidió Miguel Ángel, nuestro querido compañero de nosotros. Muchas gracias, Jacobo Morales. Es un gran placer estar acá y compartir y seguir adelante con nuestra cultura, sin importar la distancia, con nuestras raíces, con nuestra identidad. Bueno, la película Ellos los cría dos la realizamos 25 años después de haber realizado el primer Dios los cría, que fue en el 79. Y aprovecho para, además de mencionar a Miguel, bueno, mencionar otros que también han entrado en transición, ¿no? También se fue por ahí a un viajecito por las estrellas Norma Candal, Chavito Marrero, Agre Lo, que también aparece en esta película en una parte muy pequeña, Tony Croato. Y tenemos la fortuna de tenerlos acá en esta película, la cual hicimos ya hace algunos años para televisión. Es decir, que no me voy a extender mucho para tener oportunidad de dar margen a dialogar un rato después de la proyección. Así que los voy a dejar con Dios los cría dos.